nada comprada. Comprada, comprada. Buenas noches a todos y a todas, y a ver, por supuesto, también felicitar a todos los premiados de esta noche. Mirad, leyendo y revisando el porqué de estos premios, decían las crónicas de la manifestación de Málaga de 1977, en esa lucha por la autonomía andaluza, que fue el termómetro para medir la incipiente libertad de prensa en Andalucía, con la mayoría de los medios informativos que salían de las cavernas franquistas. Y eso de la caverna y la prensa, pues yo creo que me hizo mucho pensar también en este momento, en este 4 de diciembre actual, este 4 de diciembre que nos recuerda esa fecha histórica en la que en la prensa se habló y nos situó de referencia a García Caparrós cuando se habló de su asesinato. Y este 4 de diciembre y estos días previos también al inicio de un nuevo ciclo en esta democracia, en este país, necesitamos reconciliarnos y reconocernos en nuestros propios referentes. Referentes que también lucharon por otra forma de entender el mundo, saliendo de la dictadura, recuperando también derechos y recuperando libertades. Referentes para un pueblo adormecido, referentes para no caer en las trampas del consenso que se vende hoy a precio de saldo, referentes frente al nuevo centralismo con el que nos quieren vender hoy, con esos tintes de colores de moda que nos venden los publicistas de la democracia. Y por eso también, como entiendo que esto es un acto de cultura, también desde la cultura queremos reivindicar una cultura que se consolida favoreciendo la consolidación, la imaginación social, y una cultura que apuesta por la cultura crítica, por la cultura que pone la ética por encima del capital. Una cultura que en actos como este habla de pueblo y que además es un pueblo que no es ajeno al dolor, que se vuelca en la inclusión, que se hace mujer, memoria y activista, que es lo que habla esta noche y este premio cuando lo reconoce en la figura de Pepa Flores. Porque hoy hablamos y reconocemos en Pepa a esa malagueña como García Caparrós, a esa Marisol artista, pero también a esa Pepa mujer y a esa Pepa comprometida en lo social. Porque nosotros y nosotras con ella queremos recuperar esa voz que ella alzó para decir no a la OTAN, y queremos recuperar su voz para decir sí a la solidaridad con los pueblos más desfavorecidos, los atrapados cruelmente en esa geoestrategia de los mercados, y queremos decir sí a la solidaridad con los pueblos como Venezuela, como Cuba, como Palestina, como Sáhara, como Chile. Solidaridad internacional que llama al consenso, que es el nuestro, el de los desfavorecidos, el de los masacrados, pero también tenemos que llamar a la de los adormecidos. Por eso, en este acto de cultura que habla de compromiso, del valor que tiene ese compromiso, no tanto del precio, reconocemos a la labor que ha hecho Pepa Flores, sobre todo porque fue una mujer que dijo no a la mercantilización de la cultura, que dijo no renuncio a mis ideales, pero sobre todo dijo no me vendo, y eso sí que es importante. Por todas estas razones, por muchísimas más, por lo que representa como mujer, como defensora de esa dignidad, de la libertad, hoy la Fundación Memoria y Cultura quiere reconocer a Pepa Flores con este premio. Pero traigo un mensaje de ella porque al no estar aquí quería estar presente de alguna manera, y yo voy a ser su portavoz. A ver, compañeros y amigos, quiero agradecer esta distinción como un generoso reconocimiento a mis ideales, condición y trayectoria, sintiéndome muy honrada al recibirlo. Mi
mi más profunda gratitud a todos, considerándome merecedora de ella. Muchas gracias de nuevo. Salud, Pepa Flores.